Historia de San Francisco de Asís y el primer pesebre en su representación del nacimiento del Niño Jesús. Los Belenes o nacimientos también conocidos aquí en México ha sido una decoración popular de Adviento y Navidad durante estos últimos ocho siglos y como la mayoría de las cosas gloriosas y consagradas y santas. Se originaron con un santo católico. En este caso, el nacimiento de los belenes se originaron gracias a San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos. Francisco tuvo una devoción especial por el niño Jesús, aunque no se le presente en sus imágenes, pero tuvo un gran amor y fervor hacia la divina infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y se le atribuye la primera escena o representación de la Natividad en Nochebuena de 1223. Se cree que San Francisco se inspiró por primera vez en esta idea después de visitar el lugar histórico del nacimiento de Cristo, o sea, en Belén. Una peregrinación a Tierra Santa que en la actualidad se sigue haciendo y abocando y que la Basílica de la Natividad de Nuestro Señor o la Basílica de Belén, sigue siendo cuidada hasta nuestros días por los hermanos franciscanos. En Tierra Santa. El humilde establo de una cueva de Belén es probablemente que este evento haya ayudado a profundizar su devoción al Niño Jesús, que nació en el mundo con tanta pobreza, humildad y sencillez. Tanto era su amor hacia el Niño Jesús que San Francisco de Asís, decidió desposarse de las riquezas de su familia y regresarle todo cuanto era de su padre, ropa, dinero, todo, y quedarse contemplamente sin nada en la extrema pobreza, para profundizar más su devoción al Niño Jesús. De hecho, Fran San Francisco fundó en ese momento su nueva orden, la religiosa, para imitar las virtudes del nacimiento del niño Jesús, que son los franciscanos. La primera escena de la Navidad, o el primer nacimiento viviente, San Francisco lo recreó, el nacimiento de Cristo, en una ceremonia bastante especial, misma que incluía la Santa Misa, y que celebró en el interior de una cueva en Grecio, Italia, y a la que invitó a sus hermanos, y a la gente del pueblo, pues eran, él se sentía muy mal porque en ese entonces había una tormenta fuerte en Grecio que no le permitía avanzar y sentía que estaba a poco de morir. Por lo tanto, le pidió a la gente de Grecio y a sus hermanos que le ayudaran a, a, a transmitir y a representar esta escena del nacimiento del Niño Jesús en aquella gruta. Instaló un pesebre vacío de los, de los, el comedero de animales de granja que servía como la cuna de Jesús dentro de una cueva o gruta e incluso incluyó un buey vivo y un burro junto al pesebre, tal como se creía que había sucedido esta primera noche de Navidad. A través de estas ayudas visuales, él quería que todos se, impre, se impresionen más profundamente en su comprensión de cómo Cristo vino al mundo en la tal pobreza y simplicidad. En una pequeña cueva, adentro de un pesebre, un comedero de animales, pero sobre todo el exiliado de la ciudad natal de su padre y la ciudad natal de María. En un lugar donde había muchas dificultades, donde no había ni una posada para ellos. Esta era una perspectiva típica de, la, de carisma único de San Francisco, de la espiritualidad simple y centrada en la pobreza. También se dice que San Francisco, que estaba de, decidido radicalmente a la virtud de la pobreza evangélica, se inspiró para recrear la escena original de la Natividad, para, para vencer la avaricia desenfrenada y materialismo que previamente en ese momento se vivía en Italia. San Francisco y la visión del Niño Jesús. La primera escena de la Natividad también se asocia con la aparición del Niño Jesús ocurrida en aquellos reunidos con San Francisco. Esta debe haber sido de manera en que Jesús dio su alabanza y bendición para la escena de la Natividad, que era una novedad en su tiempo y que nunca antes había representado, pues antes siempre se les celebraba la Nochebuena en la Navidad asistiendo a la Santa Misa todo el día y haciendo oración, sin ninguna representación o algún motivo que incrementara la fe de la gente. La recreación del nacimiento de Jesús y la primera Navidad fue tan popular que pronto cada iglesia en Italia tuvo su propio pesebre. La devoción también se extendió a los hogares, incluso a las instituciones seculares tanto que ahora es imposible imaginar la Navidad es una escena de, de la Navidad. Que irónicamente, pues en la actualidad ya en muchos lados ya no podemos ver las escenas de la Navidad, la escena del nacimiento del niño Jesús, un nacimiento, ya que esta fe, esta devoción, pero sobre todo esta hermosa tradición que nos dejó San Francisco con el paso de los siglos se está perdiendo por cosas que no tienen nada que ver con la verdadera Navidad. Hablamos de las esferas, del árbol, de el, el árbol pino de Navidad, del Santa Claus, de la nieve, los muñecos de nieve, cosa que no tienen nada que ver, que están sustituyendo ya a nuestro Señor Jesucristo en su propia natividad. Espero que esta historia de la primera escena de la Navidad los pueda inspirar a valorar un Belén, un nacimiento que ustedes mismos hagan, que un familiar amigo o pariente o conocido lo ha, vea que lo esté haciendo y que les inspire el deseo de apoyar ayudar pero sobre todo de adorar en esta noche del 24 al, al niño que está por nacer el niño que ha nacido que es hombre verdadero y dios verdadero y saber apreciarlo como algo mucho más que una bonita decoración navideña. Es una tradición católica histórica y una herramienta que nos ha de servir para meditar sobre la humildad y la sencillez y la pobreza de Cristo, que asumió la forma humana debido al infinito amor que tiene por el hombre. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta pequeña historia del primer nacimiento hecho por San Francisco de Asís. Que Dios los bendiga.